mi mami, pero no te lo empiezo. Pues al cabo que ni quería, porque además con un yoyísimo tan grandísimo ni se puede jugar al yoyo ni nada. ¿Quién dice que no se puede jugar? ¿A qué no se puede? ¿Quieres ver que haga el columpio? ¿El columpio? Sí, a ver. Pega los ojos. Ya, ahora sí. Creo que tiene más de agatado el columpio. Y hacerle un poquito. Bueno, es que me falta entrenamiento. ¿Y yo qué culpa tengo? Porque debías aprender a mí que yo sí estoy en forma. ¿En forma de tachuela? ¿Qué? No, 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 chavo. ¿Que a que tú tampoco sabes jugar bien a yo-yo? No. ¿Quieres ver que haga la vuelta al mundo? A ver. Fíjate. ¿Tú sabes cuál es la vuelta al mundo? Pues sí, claro que sí sé. Ahí te va. Es esa que el yo-yo tiene que dar toda la vuelta. Sí, ya te dije que sí sé. Fíjate. Y a mí no se me enreda el hilo. A ver. No como otros que siempre se les enreda. Porque yo sí sé jugar. Y cuando... ¡Cállate! ¡Que me desespera! Es que no me tienes paciencia. No, es que tú siempre dices que vas a hacer algo y nada más te pasas a y ya en vez de hacer lo que dijiste. Bueno, pero no te enojes. Pues, pues no me hagas enojar y juega. Pues es lo que voy a hacer. Pues ándale. Fíjate, la vuelta al mundo. ¿Eso? ¿Qué te ríes? Porque a ti no se te enredaba, Lillo. ¿Y yo qué culpa tengo de que pongan tendederos en la vecindad? ¿Qué culpa tienes? ¡Pues quítalo! Pues es lo que voy a hacer, menso. A ver. Fue sin querer queriendo. No te veía tan más por qué. ¿Y tú qué? Ay, nada, yo nada. ¿También a ti? No, pues. Los de mocosos no van uno para disgustos con ustedes. ¿Le gustan? Pues no sé, pero se parecen mucho a unos que usaba mi abuelita. No, ¿de quién será? No le hagas caso, tesoro, y no te juntes con esta chusma. Sí, mami. ¡Chusma! ¡Chusma! Feliz, como una lombriz. Bueno, como una lombriz has estado siempre. Pero yo pregunto... ¿Qué? Que si estás enojado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Estás enojado conmigo? ¡Estoy enojado con todo el mundo! Es más, ahorita sería yo capaz de declarar la guerra a Estados Unidos yo solito. Pues como están las cosas, a lo mejor hasta ganas. Bueno, tal vez exageré un poquito. Pero lo que sí te digo es que le voy a declarar la guerra a todos los mocosos que infestan esta vecindad. Al Chavo, a Kiko. Y a ti si te portas igual que ellos. ¿A quién dijo que le iba a declarar la guerra? A todos los niños de esta vecindad. Yo mejor me voy. Chavo, ¿qué te parece si seguimos?
sin guerra. Ah, bueno, entonces, ¿qué? Que estamos en guerra. ¿Y quién con quién? Rondamón contra nosotros. ¿Qué te sientes mal, chavos? No, la Chilindrina me dijo que Rondamón le declaró la guerra a todos los niños. Claro que a lo mejor lo dijo de chiste, pero los golpes que a mí me dan no son de chiste, porque me duelen muchísimo y cada vez... Oye, Kiko, ¿pues qué le pasó al chico? ¡Ay, nada, pasa! ¡No, mamá, si te explica! ¡Voy a ser un niño bueno! ¡Oye, pero si no! ¡Mamá! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero problemas con tu mamá! Oye, chavo, lo he estado pensando bien y creo que debemos portarnos mejor con mi papá, ¿no crees? ¿Chavo? ¡Chavo, te estoy hablando! ¡Chavo! Ahora que me acuerdo, mamá ni está en la casa. ¡Kiko! ¿Tú sabes qué le pasa al chavo? Le dio una garrotera, pero acuérdate que se le quita echando de agua. Sí, ya sé, pero la garrotera únicamente le da cuando hay algo que lo asusta mucho. ¿Y te parece poco susto tamaño escopeta? ¿Cuál escopeta? ¿La de tu papá? Ay, perdóname. ¿No estoy morido? Ay, no se dice morido. Defunto. Por eso. Ah, explícame qué les pasa. Bueno, es que tu papá le declaró de aquí a todos los niños y además a yo que... ¡Mamá! ¿Papá? ¿Estás hablando en serio? ¿A qué te refieres, sí, hija? ¿Para qué quieres la escopeta? Pues la voy a llevar a... Oye, pero parece que le dio la garrotera al chavo. No parece, le dio... Pues échale agua, con eso se le quita. ¿Quieres que esté despierto cuando lo fusiles? Ay, Chilindrina, pues que estás loca. Pues entonces, ¿para qué quieres la escopeta? Pues la voy a llevar al monte. Pero échale agua al chavo, ándale. Sí. Nada más déjame escoger la escopeta, esconder la escopeta, porque se me hace que eso es lo que lo asusta. Fíjale. Ya. ¡Ay, no, 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 no! ¡Oye, chavo! ¡No, no dispares! ¡No dispares, papá, no dispares! Oye, no. Mijita, mijita, cálmate. ¿Cómo se te ocurre que le vaya yo a disparar al chavo, hombre? ¿Dijiste que vas a llevar la escopeta al monte? Sí. Vas a cazar animalitos. No, no, mijita, no. La voy a llevar al Monte de Piedad. Y ahí no hay animalitos. Bueno, hay coyotes, pero esos son otra cosa. Pero entonces, ¿para qué llevan la escopeta? Para ver si me prestan dinero. ¡Ah, ya entiendo! Les vas a decir, o me prestan dinero o los mato. No, mijita, no, 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 mijita. La escopeta es el objeto que voy a empeñar. Aunque lo creo difícil porque es de Monterrey. ¿Y eso qué? Pues, que no dispara. Ah. Buen chiste, ¿eh? Muy buen chiste. No, no me río por eso. Entonces... Es que cuando cierras las piernas, pareces escopeta. Ya vengo. ¡Ah! No, no me mate, por favor, no me mate. Le juro que no le vuelvo a dar ni cachetadas, pero no me mate. Óigame, óigame. Aprovechate ahora que hay modo. No, 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 mijita, no, claro que no. Óigame, déjeme explicarle. Mami, no. Mami, este es donde amor sacó el... ¡Mami! ¡Ya crecí! Oye, Kiko. ¡No! ¡No! ¡A mi hijo no! ¡Máteme a mí si quiere, pero respete la vida de mi hijo! ¿Por qué la va a matar si la escopeta no dispara? ¿Cómo dices, Chilindrina? Tú cállate, tú cállate. La escopeta no dispara. Pues no mucho que digamos, ¿verdad? ¡Pero esta sí dispara! Ayúdame a levantar estas cosas, tesoro, por favor. Sí, mami. Y no te juntes con esta chusma. Sí, mami. ¡Chusma! ¡Chusma!
aprovechar el momento es propicio. Será propicio. Por eso. Es igual, mijita. De todos modos, yo ya estoy acostumbrado a recibir los golpes que me da la vida. ¡Chavo! ¿Qué hiciste? ¡Gané la guerra! Pero conste que él fue el que empezó con eso de la guerra, porque... ¡Ya se la casotera otra vez! ¡Sí, me alegro mucho! ¡Papá! ¡Papacito! ¡Ay, se te quita, chavo! ¡Nada más vas a ver! ¡Ahora sí! ¿Sabes? Es que... ¡Ay, qué! ¡Ya sé que ese escopeta no dispara! ¡No, pero pega! ¡Pásame! ¡No, no, lo voy a poner! ¡Sí, me quedo! ¡Pégame! Ay, ¿con qué me pegaron? Ay, ay. ¿Quién me pegó? ¡Dime quién me pegó! ¡Chavo! Ya te dio otra vez la garrotera. Ay, ay, ay. ¿Y ahora qué pasa? Pues creo que al chavo le dio la garrotera. Pero con esto se le quita, la verdad. Con un poquitito de agua, se le... Con permisito, dijo Monchito. Pues a mí ya se me quitó el coraje. Pues a mí también. Pues a mí también. Es que ya han pasado 4 días. ¿Y 4 noches? Sí, pero a los adultos les dura más el rencor. Pero algún día tiene que regresar. Y la guerra es la guerra.